Intervendrá a continuación la excelentísima señora Zainab Hawa Bangura, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos armados. Señor Ubrato de la Calle and Señor Ivan Marcos, respective heads of delegation, jefes de delegación respectivos a las conversaciones de paz, Canciller Holguín, a quien le debo la invitación para estar aquí, hermanas de la Subcomisión de Género, representantes de Cuba y Noruega, nuestros garantes del proceso de paz, miembros de la sociedad civil femenina colombiana, distinguidas señoras y señores, y mi amiga y representante de las Naciones Unidas. Buenos días. La violencia sexual cometida en conflictos frecuentemente ha sido denominada como el mayor silencio de la historia. Esto es así porque las víctimas de estos crímenes sufren en silencio y en vergüenza, estigmatizadas, separadas, marginadas en sus comunidades y frecuentemente inmersas en la pobreza y la miseria absolutas como resultado de ello. Mientras tanto, los autores con mucha frecuencia no tienen la más mínima consecuencia respecto de esto y están libres para continuar a pesar de la devastación de sus actos. Esta es una realidad inaceptable en muchos lugares, en demasiados lugares. Sin embargo, en Colombia, debido en parte al trabajo de esta comisión, el silencio respecto de la violencia sexual en el conflicto ha terminado. Estos delitos han sido reconocidos. Las víctimas han sido identificadas y se ha hecho un compromiso sagrado por dar lugar a la justicia, a la atención y al apoyo que ellas necesitan y que merecen. En la prolongada historia de este crimen, es la primera vez que esto ha sucedido. Y esto se debe a los esfuerzos de todos aquí presentes hoy. Tengo el honor de estar aquí junto a mi hermana y amiga Sunsiri de las Naciones Unidas para presenciar esta ocasión histórica. Es la segunda vez que me uno a ustedes en la mesa de negociaciones aquí en La Habana y deseo expresar mi humildad por la confianza que ustedes han depositado en mí y en mi oficina para acompañarlos a ustedes como un elemento modesto en este avance de ustedes hacia la paz. La creación de esta subcomisión de género y la manera en que ha trabajado para garantizar que todos los aspectos de los acuerdos promuevan la igualdad de los géneros y el empoderamiento de las mujeres realmente es extraordinario. Este es un mecanismo sin precedentes y su éxito es esencial para la paz sostenible en Colombia. También puede servir de inspiración para la solución de conflictos en todo el mundo. La violencia sexual, tal vez más que cualquier otra violación de los derechos humanos, socava la posibilidad de la paz duradera en los momentos posteriores. Hace que la reconciliación sea más difícil, devasta no solamente a la víctima, sino también traumatiza profundamente a las familias y a la comunidad. Es por esto que todos en esta mesa están de acuerdo en que al abordar la violencia sexual se asume una prioridad crítica. Asimismo, se comprende que esa violencia está enraizada en la desigualdad y discriminación de género estructurales. Por lo tanto, tenemos que ver que este proceso de paz sea una oportunidad histórica para transformar fundamentalmente el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través del cambio estructural. Cuando visité Colombia en marzo de 2015, tuve la oportunidad de reunirme con el gobierno y otros interesados para analizar
medidas legislativas de política importantes que se ven implantado. Esto incluye el programa de reparaciones para las víctimas de la violencia sexual y la adopción de medidas sin precedentes de la legislación como la ley 1719 que garantizan el acceso a la justicia para las víctimas. Esos actos asumidos por el gobierno colombiano están entre las mejores respuestas contra la violencia sexual en todas partes y es una experiencia que nosotros hemos empleado también en otros países. En mis encuentros con los sobrevivientes y las organizaciones de mujeres en Bogotá y el departamento de Chocó, recibí el mensaje claro y resonante de ellas. Queremos paz. Los crímenes de la violencia sexual deben ser reconocidos por todos. Y debe haber garantías por todas las partes que no ocurran nuevamente. Creo que el trabajo de esta comisión hace honor a su llamamiento. Espero que la institucionalización de la comisión en la fase de postconflicto tenga lugar. Este es un momento de grandes esperanzas. El proceso de paz como tal ya ha reducido el impacto humanitario del conflicto armado. Durante el periodo de este diálogo ha habido menos enfrentamientos armados, menos desplazamientos de civiles y menos pérdidas de vidas. Son ganancias tangibles y significativas del proceso de paz que servirán como un impulso crucial hacia el referéndum popular que vendrá. Pero hoy deseo compartir con ustedes algunas convicciones a partir de mi experiencia personal y el viaje hacia la reconciliación y la paz de mi propio país, Sierra Leona. Primero, es la capacidad de recuperación y la esperanza de las mujeres de Colombia, las que han sostenido vuestro bello país a través de más de 50 años de conflicto, como ocurrió en el mío. Ahora, en este momento histórico, es solamente controlando el poder de las mujeres que ustedes garantizarán que Colombia florezca hacia el nivel de los sueños que todos albergamos. En segundo lugar, para que sea duradero, la reconciliación y la paz deben ir acompañadas por una justicia de restauración y además las víctimas de la violencia sexual deben ver la justicia en dos partes. Primero, la responsabilidad de los perpetradores, una señal clara de la intención de la justicia en última instancia no será denegada porque los crímenes que ellos han cometido son intolerables. En segundo lugar, está la reparación, en la forma de un apoyo de vida que los sobrevivientes necesiten para reanudar sus vidas. Esto incluye recursos para sus hijos, muchos de los cuales han nacido como consecuencia de la violencia sexual y quienes también sufren en la sombra del estigma y la vergüenza. Nuestros programas postconflictos deben tener en cuenta a estos niños, porque si no reconocemos y aceptamos y comprendemos su presencia, estaremos sembrando las semillas para conflictos futuros. En tercer lugar, el acuerdo de paz en su implementación experimentará algunos problemas. La experiencia en otras partes ha demostrado que las mujeres tienen la posibilidad de unirse y trabajar en los momentos más difíciles. Por lo tanto, la garantía de la participación de las mujeres de Colombia es uno de los objetivos más importantes y las consideraciones prácticas en aras del futuro. Cuarto, en muchos otros lugares hemos presenciado el repunte de la violencia sexual cuando los programas de desarme, desmovilización y reintegración, DDR, han fallado. Por lo tanto, el diseño e implementación de estos programas es un aspecto esencial donde la Comisión, su Comisión de Género, tiene que participar directamente, incluida la garantía de un conocimiento sobre género pertinente en los puntos de concentración que vamos a establecer. Por último, es posible que Colombia aproveche las experiencias de otros que han estado en esta situación, aprender de los problemas de triunfo de los países como Irlanda del Norte, Bosnia, Sri Lanka, Sierra Leona y Sudáfrica. Pero al propio tiempo, la experiencia excepcional de Colombia, que es ejemplar en muchos sentidos, puede servir de inspiración y lección para otros. Hermanas y hermanos, en el camino hacia adelante, sin duda enfrentaremos retos.
tal vez incluso retrocesos en la implementación de la carta y el espíritu del acuerdo y la profundización de la paz. Pero tengan la seguridad de que las Naciones Unidas continuarán expresando su solidaridad con Colombia y ofrecerán cualquier apoyo que podamos. Estamos aquí con ustedes hoy para reafirmar este compromiso. Gracias.